Créeme que se escuchan los pasos. A ver si tú lo escuchas, busca o te pones. ¡Ah, que viene, que viene! Espérate, que voy a subir el volumen, porque claro. No quiero. Joder, qué susto me ha pegado, hijo de puta. Lo saco yo, ¿eh? Saca, saca. ¡Saca, Yuya! ¡Saca, Yuya! Adiós, adiós. Cabrón. Que falle el tiro, Chapa. Ya, sí. Ya. No, pero no pasa nada, eso le pasa no, a todo no el mundo. No, nada, no pasa nada, nada. Ah, o sea, no Cardinal, nada. Vale, de casa Chapa, si aquí es un drama que lo flipas de Card, tira los paredes. Pero, lo tira Sui, pero. O sea, lo tira Faleri. Pero. No pasa nada, Faleri, te entendemos. Porque pero. Claro, Faleri, necesitabas tirar el palé de casa Chapa, Faleri. No pasa nada, Faleri. Faleri, eres grande, Faleri. No toca ese motor, para que piense que estás por ahí. Mierda. La partida ya la tiene ganada, tío. ¡Me la ha liado el car! ¡Me la ha liado el car! ¡Qué hijo puta! No te creo, tío. ¡Qué tío más guarro, tú! ¡Qué cerdo, tío! ¡Se despolla! No, pues no nada. La deja tirar en el suelo, lo va a campear ahora. Me voy a la mierda, sí, ahora me voy a ganar. Si encuentra la trampilla, tiro de cable. ¡Tú, cabrón! Tira, tira y ya está. Si es que me oí. Sí, sí, está listo, está listo. Se está despojando solo, o hijo puta dice: dale, dale, toca el control para que tire. Tira, 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 tira. Justo cuando venía, hijo de puta. Ay, perdona, perdona. Casi muy bueno. Está contigo, Faleri, conmigo. Está con todos. We are the world. ¡Coño! Y yo ya la tía hace. ¡Wow! 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 Así no se puede jugar, ¿eh? Yo voy. ¡Wow! ¡Wow! Buenas, gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Espera, que he puesto mal el... Es este. Que había puesto mal la escena. ¿Cómo estáis, gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Vamos a continuar con Control. A ver, me decían el otro día que no me debía quedar mucho. Yo no lo tengo tan claro. Me siento débil en el juego. Tengo que ser todopoderoso. Hola, Tiluki, guapísima, ¿cómo estás?
¿Qué tal todo? Saludos de parte de Falés, anda ocupada. Hola, Misael, ¿cómo estás? Hola, hola. Dale saludos de mi parte también, Faleris. ¿Qué tal las jornadas intensivas que ha tenido? Espero que esté bien, que no esté muy hecho polvo. ¿Y tú, Misael, qué tal? ¿Cómo llevas el lunes? Que por allí, Misael, acabáis de empezar el lunes. Aquí ya estamos por la tarde. Bueno, sí, por la tarde, como queréis. No me acuerdo dónde voy. A ver. Tengo que ir hacia... Entiendo que para adelante. Espera el sector de investigaciones. Mierda. Qué susto me he dado. Sigo diciendo que no me gusta esto. ¿Qué coño? Ah, es verdad, me cambié el arma. Pero no he entendido qué ha hecho. Empezamos. Es que los arrastra, me gusta. No sé dónde está. Me gusta. ¡No! Me he matado de una. Claro. Las horas de sueño un poco F. Me cayeron fatal, Tiluki. Más desagradables no podían ser. Es broma, me cayeron muy bien, son muy majos. Espero yo haberles caído también bien. Que yo soy muy bocachanclas. Yo solo caer mal de primeras, eso me dicen. Luego la gente me conoce y les caigo peor. Es que aquí tengo un poco... Son nivel 7 estos, cuidado.
Está complicada la cosa, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué falso! Yo prefiero la cabroca de chancla. Eso es verdad. Si nos juntamos charlatanes. ¿Qué tal, Faleroncio? ¿Todo bien? ¿Hoy te toca trabajar? Tío, no paso esta zona, ¿eh? Quizá tenga que irme a hacer otra cosa, porque sigo diciendo, son nivel 7 y a lo mejor es demasiado para mí. ¿Qué? No sé dónde están, tío. A ese le puedo controlar ya. No. Vale, me he recuperado un poco. Vale. Bien. Vale, bien. Joder. Oye, ¿el juego se oye bien? ¿Sincronizado y todo? A ver, voy a disparar una vez, ¿vale? Que yo me he puesto a hacer esto. Bueno. Esta mañana de 6:30 a 7:08. Esta noche de 11 a 6:30. Humor. Madre mía. A ver. Más o menos. Espera, vamos a hacer una cosa. Que siempre viene bien hacer esto. Ahí. Ahí ahora se debería escuchar ya sincronizado. Kirkwood, así que me sientas en el puto despacho solo para hacer algo para lo que me contrataron, mi trabajo, sabes que me parece una mierda. Pedirnos que interroguemos a esta escoria sin usar palabras como objetos alterados, SMA o paracriminal es lo más absurdo que he oído en mi vida. Un segundo, que pongo en el aire.
Que ya, es decir, ya conocen los hechos, joder. Si saben tanto como nosotros o más, si saben más que nosotros o más. Y tenemos que verlos ahí riéndose de nosotros mientras hacemos malabares para no filtrar terminología confidencial. Ya conocen la puta terminología. Si crees que sacarme del caso va a hacer que pare, reconsidéralo. Ese hijo de puta voló las vías, mató a toda esa gente solo para alterar el tren. Lo hemos pillado, así que tienes que dejarme entrar en la celda de interrogatorios y haré que cante sobre sus colegas. Son terroristas y se merecen que los tratemos como tales. Esto no va a parar hasta que no los paremos a ellos. Tú suspéndeme si quieres, a ver si con eso me detienes. La cosa está tensa. Ya se nota calorcito. Esto, recordaros que estoy con la misión de Alan Wake. Agent Fisher, day 6 inside the motel. A ver. Agent Fisher, 6 inside the motel. Utilized surveillance methods are as follows: fiber optic cameras slid under the individual room doors, motion detectors in the lobby area, tripwire triggering a flash camera across the main entrance, even fingerprint powder on the front desk. Results are varying at best. But mostly just inconclusive and unusable. The footage is corrupted. Sometimes even the equipment is damaged. I don't know how exactly. I think this place is making fun of me. That's the only explanation. I can hear them laughing and screaming behind the closed doors. I can hear the call bell going ding multiple times a day. But when I look, there's no one there. I know I'm supposed to stay out of sight, but I've seen the doors closing just before I can catch even a glimpse of anyone or anything. They're messing with me, whoever they are. I think... Wait, shh. There's something. I gotta get this. Gotta get the cable out. Come on, you fiber optic fuck, cooperate. Okay, there we go. ¿Nos va a dejar así? ¡Ah! ¡Mierda, que seguía! Bueno, pues nada. Ya no nos enteramos de qué es lo que tenía. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahora vuelvo y escuchamos el final. A ver, en virtud del acuerdo de coordinación entre la NASA y la AFC de 1972, la agencia ha puesto a disposición de la NASA avances tecnológicos basados en nuestra investigación, incluido el revestimiento de roca negra que actualmente se aplica a los vehículos espaciales. A cambio, los investigadores de la agencia disponen de los datos reunidos en misiones espaciales para su análisis. Algunas personas han manifestado su preocupación últimamente porque esta relación no aporta beneficios intelectuales ni económicos a la agencia. Un análisis detallado de los costes sufragados por ambos organismos demuestra que el gasto del último lanzamiento de la NASA supera con creces el gasto de procesamiento y entrega de roca negra. Desde la órbita terrestre intermedia, la ofrecerá a la agencia un recurso incomparable para monitorizar y fotografiar lugares de SMA a distancia, un recurso que se perdería en caso de suspenderse la colaboración. Esta comisión opina que mantener la relación de cooperación con nuestros colegas de la NASA es de vital importancia. Bueno, todavía está por ahí. Por aquí no me ha parecido ver. Va. A ver. Mercado ilegal de objetos alterados. Un equipo de investigación especial hizo una redada contra una operación del mercado negro especializada en el comercio de talismanes ocultos, reliquias y otros objetos ceremoniales, además de materiales alterados y paranormales, en República Checa. Los intentos de huida fallidos por parte de los sospechosos usando objetos alterados causaron muchas bajas e impidieron que la agencia interrogara a todos. Los interrogatorios revelaron una amplia red de vendedores, pero también un entramado de información sobre objetos alterados y otros materiales paranormales de fuentes desconocidas para la agencia. La preocupación de la agencia es triple. Un mercado clandestino creciente de materiales paranormales que supone una mayor percepción de su existencia entre un nicho de público general. B. Los criminales no parecen estar al tanto de los poderes paranormales de los objetos y sus intentos por activarlos podrían ser devastadores en zonas concurridas. C. Las motivaciones de estos coleccionistas se desconocen. Pues
Ahora, ya está llegando, al punto. They're messing with me, whoever they are. I think. Wait. There's something. I gotta get this. Gotta get the cable out. ¿Dónde está Ordinary? Qué mal rollo de grabación, ¿no? ¿Pero sigue o no sigue? No entiendo. Sí, sí, sí seguía. En teoría seguía, no sé. Muy rara. Vale, a ver. Esto hecho. Vamos a poner... la electricidad. Ahí está puesta tú. Entonces, ¿eso para qué es? No entiendo. What? Unos baños. Vale, guay. ¡No! ¡Más misiones de estas! ¡No! Darkness everywhere. Oh, para grabar. Pero a mí me ha quedado un este por poner, ¿eh? No sé dónde estará. A ver. ¿Aquí he entrado yo? No. Reminder: all employees are required. A ver. Reminder: all employees are required to report their hours at the end of each month. The Federal Bureau of Control. Vale, Tiluki. Time is not subjective. And hours passed on alternative planes cannot be claimed. Astral dives do not accumulate overtime compensation. Thank you for your attention. To report their hours at the end of each month. The Federal Bureau of Control. No parece que haya nada más. Vale, a ver, entonces tengo. De misiones. Tenemos eliminar la oscuridad, eliminar... Ah, vale, es la que estoy haciendo, ¿no? Creo que voy a terminar con esta misión, que es la de Alan Wake, y después hacemos el resto. No, era por aquí, perdón. ¿Hola? I don't feel right. Something in this darkness is draining me. Interesante. No hay... Hay generadores. No, pero no me llega a matar, ¿eh? Me está quitando como energía. Vale, a ver, vamos aquí.
Vale. Máquina expendedora. Protocolo de contención. Se desconoce. Se está realizando las pruebas pertinentes del sector de investigación. Descripción. Efecto alterado. Una máquina expendedora con el frontal cubierto de textura de madera. Funciona con monedas y lleva botones para la sección de productos. El objeto genera y almacena una serie de materiales comestibles y demás en las bandejas internas. Los ensayos iniciales sugieren que el objeto reacciona a la mente del individuo que tiene más cerca y produce cualquier deseo de su subconsciente. Los intentos de que el objeto cree una viva siempre han fracasado. Antecedentes. El objeto se descubrió en una residencia en Alberta. Una residente, Muriel, llamó a las noticias hablando sobre una máquina experimental mágica. Se informó de que el personal de residencia estaba cargando la máquina adrede con objetos y comida peculiares para animar a los residentes. El equipo de respuesta de la agencia fomentó la propagación de esta historia y confiscó el objeto. Vale. Me parece que puede ir por ahí. Así que... intentemos eliminar la oscuridad. ¡Ay, Dios! What is that? Come on, elevator, time to go. ¿En serio? So you don't like the light. What is that? ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah, vale. Yo me estoy llevando por aquí, pero no sé muy bien dónde voy. A ver. Nota, este guión se encontró cuando la agencia adquirió la serie Night Springs y todos los episodios emitidos. Parece que lo escribió Alan Wake como parte del proceso de selección para ser guionista del programa. Guión especulativo de Night Springs. Episodio más allá del umbral, pesimismo, de Alan Wake. Narrador voz. Forma parte de la naturaleza humana querer controlar las fuerzas que nos rodean e incluso poseerlas. Pero ¿qué ocurre cuando estas fuerzas no se dejan subyugar y ni siquiera son de este mundo? Y sí, son cosas que puedes descubrir en Night Springs. Interior, laboratorio secreto noche. Estamos en un laboratorio secreto en el cuartel. Perdón, en el cartel de la pared pone Agencia Federal de Night Springs, científico. Se lo vuelvo a repetir, doctor, no está listo. Director, si yo digo que está listo, doctor, científico, pero... ¿No? Ah, doctor, vale, pero el ente al otro lado del portal, no podemos controlarlo. Vale. Toma. ¿Va a haber aquí un este o qué? No. Hay un conector aquí. Vale, ahí. Vamos. Recreativas. Coño, coño. Hostias, es fuerte, ¿eh? Hijo puta.
No sé dónde hay otro, tío. No veo, además, de rojo. Mierda, mierda. No veo bien. ¿Cómo puedo recuperar vida, tío? No sé dónde está. Es que si pudiera ver dónde ponerlo. Pero estando en rojo. Vale. Casi es mejor que me mate, porque no. ¿Qué pasa, Turbero? ¿Cómo estás? Lurkea, se mueve on. Esta misión es chunga, Joder, me salen unos jefes bastante tochos. Ah, hoy estás presencial en la oficina. Putada. Oye, ¿no se ha activado esto? ¿Por qué? Vale. Corre, 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 corre. Coño. Lo he tirado aquí, ¿verdad? Sí, vale, está aquí. ¿El siguiente dónde está? Voy a hacer una cosa. Cuidado. Vale, voy a cogerlo y lo voy a poner en el centro. Y cuando lo encuentre. Tiene que estar por aquí. Si es que no se ve una mierda. Cuidado, Que no le hago nada. Dentro no. ¿En algún sitio de estos? Vale, está allí. Cuidado, ¿Veis dónde puedo colocar la...? A lo mejor es por allí. No, no sé. Aquí no. Vale, veo ahí algo. Vale, 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 lo veo, lo veo, lo veo. Vale, 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 vale. Vale, tengo que cogerlo. Vale, vamos. Corre. Coño. Uy.
No puedo ponerme a leer ahora. Esto es un ventilador. ¿Y el siguiente dónde está? ¿Arriba? No. A ver, ya que estamos, lo leemos, ¿no? Antecedentes de Hartman. El doctor Emil Hartman es un psicoterapeuta, académico propietario y director del Centro de Recuperación en Washington, orientada al tratamiento de artistas con bloques creativos y otros trastornos mentales. De cara al público, el Centro Hartman parecía impecable en cuanto a métodos y objetivos, pero en privado el doctor Hartman abusaba de sus pacientes para utilizar las habilidades latentes que poseían con el fin de modelar en provecho propio, lo que le costó una imputación como para criminal de clase 2. Nota: para saber más sobre el vínculo entre el artista y su capacidad de la realidad mediante el arte, véase. No. La investigación ha demostrado que Hartman actuó solo en esas actividades ilegales. Después de que la agencia se pusiese en contacto con él en relación a la investigación de, no mostró remordimiento ni intención de parar. El doctor Hartman fue detenido, evaluado y puesto en libertad meses después, tras ser considerado una amenaza insignificante. Se le ha revocado la licencia médica indefinidamente. Vale. Vale, hay que averiguar dónde está el último. Te estoy viendo. ¿Y ahora? Ah. Ah, se ha ido por ahí. Uf. If you're talking right now, I can't hear you. It's a one-way system. Try to find an intercom. Intercom. Langston, it's me, Jesse. I know. I can see you on the monitors. The cameras in there haven't worked since we sealed that sector off a couple years back. Let me guess. You sealed it because of the monster guy. Wait, did you see Dr. Hartman? Jesus, I really wish you hadn't opened that fire break. Okay, listen, you need to find Hartman and kill him before he gets out into the Bureau. That thing is a person? He was a person. We brought him here to study after he was, altered in an AWE. I forget the medical word for what happened, but now light physically hurts him. Do you have a flashlight? No. A lantern? Headlamp? Oh yeah, flare gun. Oh, Christmas lights. You could wrap them around. I don't have any of those, Langston. Shit. Okay, Como en el juego de Alan Wake, que el otro se pone las luces de Navidad. This is kind of exciting, right? Maybe from where you're standing. Right, okay, well, Bright Falls. Break a leg. Oh, why did I say that? Okay, this Hartman thing can't have gotten very far. Let's go flush him out. Hmm. Langston was right. This is kind of exciting. Se llama Fra Mauro. Someone to talk to, you know? Ever since I got put in charge of the Panopticon, people treat me different, like I'm crazy for wanting to work with altered items. People just don't understand the altered items like I do, you know? I don't want to break. Vamos, está loco. It does take a very empathetic mind to connect with the items. Doesn't want to brag. Claro. Right. I mean, the teams in research handle paranatural bueno, materials. Que eres muy pesado. Vamos a investigar primero por aquí. Ya sabéis, chicos, siempre investigar. Que pueda haber cajitas que nos den cosas guays. Fra Mauro. Del Eagle. No sé qué es el Fra Mauro. ¿Por dónde? Punto de guardado.
Coño. Dios, pero cómo revientan. Es tremendo. ¿Lo habéis visto? Con dos o tres ya me ha matado. Madre mía. A ver, ¿puedo mejorar? No, porque están... A ver. No, tenía que ser cuatro juntos. Coño. No te levantes. Es que no les quito nada. Interesante. Baños. Bueno, creo que lo he cogido, ¿no? En teoría. Hostia. Vale, ¿cómo cojo la luz? No puedo. Aquí. Sí, pero espera, ven aquí. Ven aquí, luz. Vale, vamos. Vale, te estoy viendo. Vale, puedo ir para atrás, y coger vida. Coño. No me gusta este arma, Vale.
Uf. Ven aquí. No, no lo sabemos. He creado un grupo, un canal en Discord para que lo hablemos, para saber cuántos vamos a hacer, para organizar alguna cosilla, ¿sabes? No, pero es que se me juntan las mierdas. A ver. Esto. Recreativas, zoom. Una distancia de 3 metros entre los objetos anula su efecto. El efecto solo se activa con contacto físico. Dos máquinas recreativas diseñadas originalmente para los juegos Zoom y Zoom 2, la venganza de Kulgar. Las máquinas fueron fabricadas por la desaparecida Bonko Entertainment, aunque este juego tuvo popularidad en Japón durante finales de los 80 y principios de los 90, nuestros investigadores no han encontrado más recreativas de Zoom. Al tocar uno de los objetos cuando está a menos de 3 metros del otro, la mente del usuario se transporta a una versión de su realidad subjetiva que se asemeja a un videojuego de lógica y funcionamiento. Los sucesos de su vida se transforman en secuencias de juego donde prima la velocidad y la eficacia. El cerebro sufre un estado de apoplejía, como se ha comprobado en los estudios EEG, que solo termina cuando el usuario acaba la partida, momento en el que se recupera la actividad cerebral y motriz. Espérate. Yo estaba aquí. Vale. Cogemos. Si no me equivoco, esto. ¿Vienes? Gracias. Vale, había unas máquinas recreativas aquí, pero no creo que sean estas. ¿Dónde estaban? Estaban abajo entonces. Que las he visto y he dicho, qué raro que hacen aquí. ¿Dónde era? No me acuerdo. Bueno. Supongo que luego podré hacerlo. Vale. Vamos. Vale. Cogemos la linterna. Y le damos dónde estaba la linterna. Aquí. Shit. ¿Dónde está la linterna? ¿Puedo cogerlo o no puedo cogerlo? No puedo pasar por aquí. Uf, aquí se va a liar pardísima.
Vale, puedo guardar ahí. Pero no tengo linterna, ni tengo nada. ¿Cómo lo hago entonces? Yo he cogido una linterna, pero... ha petado. Tiene que haber otra. Ah, vale. Que vuelva a aparecer. Eso es worth it. ¿Se ha vuelto a romper? Venga ya. Pero vuelve a aparecer aquí. Interesante. Nada, se rompe. Entonces... ah, vale, qué tontería. Soy tonto. No. No llega la luz aquí. O sea, llega, pero muy flojita. No puedo cogerlo, el foco ese. Vale, con esto no sé qué hago. Ah, vale. Ah, no hay que esperar. Mucho, no. Vale, o sea, hay que acertar. Vale, esto tiene que estar como por aquí, vale. Vale, vale. Aunque le da toda la sombra, pero bueno. ¿Y eso cómo lo abro? Lo escogemos. Ponemos. Y traemos para acá. Y cuando llega a la escalera, lo paramos. Me gusta este puzzle. Coño. Aquí.
No, este sigue sin abrirse, ¿eh? Tiene que haber una manera de... A lo mejor desde arriba. No sé, justo. Perfecto. Ahí el bicho, ¿eh? Ah, pues no. Vale. Escapa al pasillo. ¿Cómo que escapa al pasillo? No entiendo. Aquí no viene nadie, o sea que... Oye. Cuidado, eh. A ver, para que no se puede. ¡Te vas a Raggy! Trame esto. Corre, 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 corre. Vale. Uy, te he oído ahí. Detrás mío. ¿Y con esto qué he hecho? Bien, buena esa. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? ¿Cómo que te mudas? Espera, espera, espera. ¿Cómo que te mudas? A mí no me... Vaya, pero... A ver, ¿cómo que te mudas? Pero a ver... explícate. Te independizas. No es que te mudes. Ya, tío, es que... Bueno, bien, ¿y eso? ¿Has encontrado una casita que te gusta? ¿Vas a compartir piso? ¿Vas a estar solo? Cuenta, 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 cuenta. Madre mía, sé que estamos unos días sin vernos y ya habéis madurado y habéis crecido. Me siento orgulloso de vosotros. Le metí un buen soplamocos, ¿eh? Una antigua compi de Insti. Hostia, tío. Pues a ver, ojalá te vaya todo fenomenal, seguro que sí, tío. Es una experiencia que hay que vivir. Al fin y al cabo, la de compartir piso, creo yo. Aprendes mucho. No sé si bajará por vida. Voy a bajar por vida. Y ahora vuelvo a subir y ya está. No, creo que no he subido bien. Vale, bien. Sí, bueno, a ver. A ver.
Dentro de todo lo malo, lo bueno que tienes es que siempre puedes volver a casa de tu madre, así que... Que vale, que no es lo mejor, evidentemente, pero está ahí la posibilidad, o sea que eso no te tiene que preocupar. Lo que pasa es que luego regresar es una movida, ¿eh? Understand, Jelly. Where are you from? Jumbo Grand. Up and loose and heavy treat sandwich. Jesus Christ, does anyone have any idea what this thing is saying? Hotly. Dirt arrange you. ¿Mugre contigo? What the hell do you want? Why'd you stow away on that ship? School bearing boy boy. Eyes many cauterizing loops through and about. Wind and Windy Mitchell. Did he just say Mitchell? Was there a Mitchell at NASA? Tubes. You know what? Never mind. I can't do this anymore. Just send this thing to the guys in research. Let them cut it up or whatever they do. You hear that? They're gonna cut you up, you pain in the ass. Spider time. Pero aquí ya no se puede. No se puede. No voy a estar en un sitio donde no quiero estar ya. Bueno, Raji, a ver, vamos a ver. Es que las cosas a veces se magnifican. Evidentemente no creo que es que no quieran que estés. Simplemente, pues, las circunstancias dan. También nos hacemos mayores, maduramos, necesitamos más nuestra independencia, nuestro salir cuando queramos, entrar cuando queramos, traer a la gente que queramos y todas esas cosas. Y en tu casa, pues, te limitan. Entonces, pues, es bueno. O sea, si hay que pasar por esa fase de independizarse de casa de los padres, todo el mundo lo pasa. Unos antes, otros después, evidentemente. Yo pienso que cuanto antes, mejor, porque todo eso te ayuda a crecer como persona. De todas formas, tú sabes que me tienes para lo que sea. Si necesitas cualquier ayuda, cualquier lo que sea, puedes contar conmigo. O sea, eso ya lo sabes, ¿vale? Y el juego, pues una rayada, Raji. Pero tremenda. Me está gustando mucho. Es como una especie de Expediente X. No sé si te acuerdas de la serie. No sé qué está pasando. Tío, ¿qué? No. ¡Hijos de puta! ¡No! Es que... Están muy chetos. Ble, ble, ble. Vosotros entendéis, ¿no? Con el ble, ble, ese. Están muy chetados los bichos de esta zona. Espero que me den mucha experiencia cuando les mate y suba de nivel. Que no ve. ¿Van a volver a aparecer? No. Me parece correcto. Es de poderes y cosas así, Rally, el juego. Si te gustan estos juegos así. Ah, esto es una misión del Alan Wake. No sé si sabes quién es el juego de Alan Wake. Ah, que se están recuperando. Qué bien. ¿Dónde está la mierda? ¿Qué ha pasado? Mierda. Es que están detrás mío, ¿verdad? ¡Corre, sube! Totalmente, ¿eh? ¿Muerto? Joder. No. Vámonos de aquí. Joder, nivel 8, tío. ¿Dónde vais? Venga, hola.
Toma por culo. ¿Alguien más? Con la Superwoman voladora. Y aún así me revientan, turbero. ¿Se ha atascado o qué? Bueno, vuelven a salir. No sé qué tengo que hacer. ¿Ir por ahí? No, pero no hay luz. No sé qué tengo que hacer. ¿Volver a darle? No. Ah, no, no entiendo. Sí. ¿En serio? 5 veces, madre mía. Qué bien funciona, ¿no? No, otra vez esto. No, tío, los odio. ¡Hijo puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Me están disparando cohetes o qué? ¿Qué? No sé quién es el que me está lanzando. Ah, este, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Es que son... No son... O sea, son... Son de estos. Vale, vale. Joder, me ha dejado tibio, tío. Es que pensaba que eran los otros. Que no me... ¡Oh! Tío, porque no sabía que eran estos. Pero tú trabajas muy cerca de tu casa. O sea, puedes ir y venir así como te dé la gana. Eso mola. Otra vez, no. Esta misión es muy difícil. ¿Cuál tengo? Oye, ¿por qué no puedo? Vale. Puta. No, que explotan. Venga, los cojones. 33, ¿qué está pasando? Ah, que me está disparando ese también. What the fuck. Tío, destruyete, por puta. Muerto, vale. No, 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 no. Pero que... Joder, tío.
Está muy difícil esta parte, ¿eh? Ya. Anunciamos que han muerto todos los supervivientes. Anunciamos. Ya. Ya. Bueno, venga. En esta podré, digo yo. Ya, ya, es que aquí los tengo quitados los clips. No, pero no pasa nada, eso le pasa. No, no pasa nada, no pasa nada. Ah, o sea, cardinal, vale. De hecho, quiero quitar hasta los audios. Porque molestan para un gameplay de este estilo. Puta, ¿cómo se puede? ¿Ya? Joder. ¡Puta la mierda! ¡Puta la mierda! Vale, te veo. Joder. Tío, no veo dónde estoy. Hijos de puta. Es que no veo dónde estoy, está muy oscuro. Vale, Rayi. No sé si irme a hacer otra misión, subir de nivel y volver aquí, porque es que esto está dificilísimo. Está súper complicado. Lo intento una vez más y ya. Lo que voy a hacer es por partes. Voy a matar primero a unos. El sniper me sale ahí. Si lo puedo matar rápido. No, sale ahí. Vale, pues es que es tontería matarlo ahí. Es que uno me ha alcanzado, ¿eh? Y mira cómo me ha dejado. Thank you.
Muy bien. Siguiente nivel. Joder. Ya, solo tengo a ese. Tenía otro arriba, sabía que eran dos. Bueno, vamos a otra zona, porque esto parece ser que es imposible. Ya volveré. En otro momento. A ver. Misiones. Vale, este... yo se ha eliminado la oscuridad de varias partes del sector de investigaciones. Erradica, alumbra... Ay, Dios. Derrota a Gai, otra victoria. Derrota a Hazar. Ensuciar la nevera, encuentra la forma de contener la nevera, investiga la sala segura. Vale, creo que sería hacer este, ¿no? Vale. Hostia. Coño. Vale, viaja rápido. Deberíamos ir al que tenemos, al viaje rápido que tenemos, ¿no? Que es este. Tengo que ir como a la... No entiendo. A la derecha, pero es como que no se puede ir a la derecha, ¿o qué? Coño. ¿Por ahí? No llego, ¿no? Ni de coña. Vamos, tiene pinta de ser por ahí. No llego. Vale, pues vamos a hacer otra entonces. A ver. Vale, pero para ahí no puedo ir. Ahí.
Bueno, a ver si por lo menos voy haciendo misiones, me dan puntos de habilidad y puedo matar gente. Uy, esta no la he abierto, ¿no? Ah, pues sí. Erradica el moho. La paranoia de este sitio. A ver, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir aquí. De puta. Ah, que son de los que se recuperan. Qué maravilla. No veo. Cuidado. ¡Madre de Dios! ¡Qué chetaísimos están, ¿no? Vale, Faleris. No lo sé. Hola, Panda, ¿cómo estás? No lo sé, Turbero, pero es tremendo. Oh. Tengo que matar a la esfera esa y encima ahora tengo uno que es transparente y cuando se acerca, estalla. O sea, está ya, lanza una onda de energía, es tremendo, ¿eh? En el tranvía voy. Lo intento una vez, ¿eh? Tengo que encontrar la esfera, lo primero. ¿Dónde están? Oigo el moho, pero no sé dónde está. Me llego. Está aquí detrás. Ah, claro, esto es lo que digo yo. Que esto no sé cómo hacerlo todavía. O sea, estas... Si entro volando, ¿qué? No, pero yo creo que me intoxico igual. A ver si ya se activa esta. Vale, la veo. Joder, es que... Ya estoy a un golpe estoy.
Es normal, no es normal el nivel de dificultad. ¿Qué pasa, Diego? Pues de cosas paranormales. De que te metes en un edificio y pasan cosas muy raras. Bueno, como puedes ver. La cosa es que ahora me están reventando de una manera. Voy a otra misión. Porque estas misiones yo creo que no están hechas para mi nivel. Sal. Es una paranoia del juego. Este tampoco. Este tampoco. Bueno, este a lo mejor encuentra forma de contener la nevera. Es un cargamento con la gente encargada de mirar la nevera. Es un objeto de terreno, no guardo mucho. La gente que le pide. Vale. Investiga la sala segura. Umbral sellado para recuperar el ancla, el objeto alterado que costó la vida a Horowitz y a más soldados. A ver, voy a intentar esta. Ahí creo que tengo que ir. Por Dios, me quiero pasar una fase. Estoy. ¿Tú qué tal, Diego? A ver, yo te lo recomiendo bastante. El juego está muy chulo. Es un shooter. Si te gustan los shooters, este te va a parecer divertido. Lo que pasa con un toque de tener poderes, levitar, pues vas añadiendo habilidades. Todo es muy paranormal, como te digo, Diego. No sé. Échale un ojo, quédate por aquí. Y si te gusta lo que ves, pues, oye, gratis. Acá había regalado. Ah, eso sí. El mapa es lo peor que han inventado en este juego, ¿eh? ¿Es por aquí? Sí. Ah, no, que estos son baños. Qué maravilla. Por aquí. Vale, si en teoría es por aquí. ¿Me sale siempre esto ahora o qué? Ah, pues lo he matado. Pues es que, claro, es que estos son nivel 4, es que esto es más de mi nivel. Hombre, esto ya mejor. Puta. ¿Alguien me está disparando o cómo? Ah, toma por culo. Ah, claro que hay otra ahí. Puede ser.
Hijo puta. Toma por culo. Vale, te veo. Toma un poco. This is the safe room Will showed me. The one with the altered item inside. No. Vale. Ay, perdonad que se me está acabando la batería. Ahí estamos. Great. More clocks. Vale. Guardamos. ¿Llego ahí? ¿O me caeré? Ah, está el ancla ahí. ¿Qué está pasando? Joder. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso ahora? Derrota al ancla. ¿Me dirás qué tengo que hacer? Vomita. Está complicado esto, ¿eh? ¡Ostras! Todo lo que quita. Rayas este juego, panda. Uf, tengo que salir, pero por patas, ¿eh? Le quito nada de vida. No sé si a lo mejor el reloj este hace algo. Sí, ahora estoy yo para investigar nodos del GIS. Bueno, mientras le vaya quitando. No sé si podré disparar dos a la vez. ¡No! ¡Lo que me faltaba! Ah, se ha muerto, vale. Han aparecido, creo. Joder, si tengo que estar pendiente de todo. Madre Dios. Bueno, daño le hago, así que. Es que yo creo que hay que hacer algo con el reloj este, pero no tengo. No me ha. No. Joder.
coge vida, coge vida, coge vida, coge vida. Vete, vete. Vale. Vamos. Vamos. No. 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 Vale, le daba la X. Sin querer. Y cancelas el, la levitación. ¡Jo! Bueno, ya sabemos la mecánica. Bueno, creo. Sigo pensando que el reloj tiene algo que ver. A lo mejor si pulsa el reloj en el momento oportuno, es como que se congela o se ralentiza. Venga, panda. ¿Qué hay que hacer con esto? Ah, vale. Hay que hacer que se lo trague. A ver, le voy a lanzar esto a ver qué pasa. Le he hecho mucho daño con eso, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No me da tiempo. No sé qué ha pasado. ¿Con qué me ha dado? Vale, vale, pero ya sé lo que hay que hacer. O sea, hay que tirarle los relojes. No sé muy bien por qué. Y claro, intentar que no te maten el resto. Es que madre de Dios. Vamos, vamos, que me ha gustado esto. Ti, 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 ti. A ver si en los 20 minutos que me quedan puedo avanzar un poco. Vale, la primera donde lanza es ahí. ¿No le he dado? Ah, pero él a mí sí. Muy bien. Joder. Tengo que dejar que los mate. Tengo que dejar que los mate. Los mata y me los quita de encima. Además los mata de una. Así que tengo que pegar, pegar, esperar. Yo creo que... no sé. Es que está muy complicado. Muy complicado todo. Pero vale. Y el primero, no hay que ir a por él, porque parece ser que no le he hecho daño. El primer golpe.
Esto no hago nada, ¿no? Ahora cambio el arma y le disparo. ¿Por qué? Porque me van a salir, ¿ves? ¿Hacia dónde dispara ahora? Vale. No. No. Joder. ¡No! ¡Ah! Mierda. Me ha hecho un poco el lío el bicho, ¿eh? F. No estoy dando ni una hoy, ¿eh? Perdonádmelo. Mega cerra. Es muy difícil. Bueno, a ver, es coordinarse y saber por dónde te van a seguir, o sea, es aprender las dinámicas, pero yo lo intento. ¿Tú lo has jugado? ¿Qué es eso? Un poco. Llegaste a este punto. Vale, o sea, va a los que están vacíos, entiendo. Pasamos. Ya. Bueno, es que este juego, de todas formas, la puntería la tiene un poco trambólica, te lo digo de verdad. Vale, ahora me salen, con lo que hay que aguantar. Ahora creo que puedo, ¿no? Lanzarle esto. Vale, ahora me espero. A ver qué pasa. Vale, ahora lanza para allá. Lanza para allá. ¡No! ¡No, no, 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 no! Joder, me ha dejado seco. No tengo reloj aquí, ¿no? Vale. Me voy a poner este ladito para cuando ataque. Tío, es que mira todo lo que sale. Es que no me dejan. Es que no me dejan.
Yo tuve que modificar mucho la sensibilidad del ratón, del joystick. Hasta que me acomodé un poco. Y mira cómo fallo, o sea, imagínate. También es verdad que hay que jugar mucho, no solo con la puntería, sino con los poderes. Haré lo mismo, lo intento una vez más y si no me voy a otra misión, porque es que me estoy atascando en el juego muchísimo. He dejado la misión de Alan Wake ahí a medias, porque es que eran niveles 8. Venga, desearme suerte. Ah, el juego es una pasada, también te lo digo. A mí me está gustando mucho, pero joder. A ver, también es bueno que tenga un punto de dificultad ahí. Claro, o sea, tú lo de levitar y todo eso, claro, no lo desbloqueaste ni nada. ¿Me espero? No. A ver. Toma por culo. Voy para allá. A coger vida. Ah, es que se acelera. Vale, aquí tengo reloj. Está allí, ¿no? No, he tirado el reloj. Vale, ahora lanza ahí. Si no me equivoco, sí. Vale, me han dejado, ¿no? Vale, le puedo disparar una vez, por lo menos. Está cabreado, se nota. Es que ya no me da tiempo a disparar. No, me mata, me mata. O sea, cada vez va más rápido. Vale, vale, vale. Vale, ¿y si espero? ¿Y si espero a usar los relojes? ¿Qué opináis? Si espero a usar los relojes cuando esté bastante herido, primero herirle con la pistola y luego ya darle con los relojes. Puedo intentarlo así. Porque solo hay 4 relojes. Voy a intentarlo. Antes no se me ha dado mal intentando eso. Le he bajado bastante vida. Si luego he llegado a un punto y le empiezo a meter con los relojes. Lo que pasa es que cada vez salen más enemigos. Entonces es más complicado detenerse a usar los relojes. Pero bueno, tengo que intentarlo. O le lanzo relojes pequeños. No, es que los relojes pequeños son para... What the fuck is that? Voy a hacer una vuelta y de la segunda vuelta ya le tiro los relojes. Vale.
Última parada. Y empezamos con los relojes. No le he quitado mucho, pero bueno, algo es algo. Vale, le vamos a dar con el... Bien. Bien, 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 me voy. Me voy. Está disparando allí. Me cambio el arma. Joder. Vale. No, no me hagas eso, tío. Si no me equivoco, ahora viene para acá, sí. Mira, tío. Me quedo aquí. Cojo vida, cojo vida, cojo vida, cojo vida. Voy a ir un poco detrás de él. Vale, voy detrás de él, ¿vale? Para recuperar un poco de vida. Vale, está ahí. Para allí. Mira, ese está súper agresivo ya. Ya están saliendo los malos. No, no me hagas eso. ¿Por qué no he venido aquí? Me ha hecho todo el lío, el bicho este. Vale, o sea, estos relojes le hacen daño también. ¡Oh! No me lo creo. ¿Y ahora? Vale. Ahora me caigo, ¿te imaginas? Me va a dar un nuevo poder. Madre de Dios, está complicado, Vale, necesito fuerza por un tubo. Vale, este cuarto también. Vale, esto por ahora. Bueno, puedo, a ver.
que es reventadora, devastadora. Vale, a ver, misiones. Ya nacional encuentra forma de contener la nevera. Esto lo intenté también, es un jefe y es muy difícil. Voy a intentarlo, ya que estoy con jefes, me queda nada de para terminar. Venga, vamos a intentarlo, sí, total. Vale, tengo que ir al de arriba, creo que era. A este. Creo que era este. Y este jefe es que hacía agujeros en el suelo y llega un punto en el que es que te caes por los agujeros. Por lo menos yo me caía. A lo mejor ahora, como tengo el arma este, le hago más daño. Pues que no sé. La verdad. Era, si no me equivoco, aquí, ¿verdad? Jesse. Jesse. The fridge is doing something. Philip. Lo intentamos una vez, ¿eh? If I look away, it hurts me. A ver, Tiluki. ¿Esto por dónde me salía? No me acuerdo, por detrás, ¿no? No me acuerdo. No, me salía de adelante. ¿Ves? Sí, vale. No le he hecho nada. Muy bien, ¿no? Vale, mejor este arma. Ya me ha hecho hueco. Uy, ha cambiado de... Ah, cuidado. Ahora es cuando empezamos con los agujeros. A la primera, tío. No te creo. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Mirar al bicho y mirar al suelo al mismo tiempo. Vale, está claro que el arma este no... O sea, sigue siendo mejor la metralleta. Lo intento. He podido con un jefe, puedo con un segundo jefe. Yo lo veo. Se lo comió, güey. Eso no hace agujeros, vale. Ahora sí. ¡No!
Digo, voy a mirar dónde está el agujero para no caerme. Pues eso, por mirar dónde está el agujero, me hace otro agujero y me mata. Que quizás si salto en ese momento... Es que no lo sé. F. A este llega la tercera, fase, que ya era que me empezaba a lanzar todo el rato. Y ya no pude más. A lo mejor hay que hacer algo con los portales esos que lanza, es que no tengo claro. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí no es cuestión de tener mucha vida, porque como te caes por el agujero y es insta-kill, como quien dice, ¿sabes? No es porque me hiera de una manera de decir, bueno, evito que me... O sea, evito un par de golpes o me como un par de golpes y lo supero. No, 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 aquí es que... Te lo comes. A ver, quiero probar una cosa. ¿Dónde está? No, es que no me queda nada. Hijo de puta, me vuelves a ir en el mismo sitio para que... No veo. El último no avisa, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Le he matado? Wait, there's no Black Pyramid here. Le he matado. The fridge seems fixed. Did le he matado. Change something? Madre Dios, no me lo creo ni yo. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Aquí. Espera, vamos a guardar. Sí. Vale, esto ya está guardado. Vale, pues eso. Nos vemos mañana a esta misma hora con Control. Bueno, a esta misma hora, pero dos horas antes. Con Control. Y esta noche seguiremos con el Valheim a tope. Yo seguiré con la construcción. Yo creo que nos hemos dividido bastante bien. Que Turbero vaya arreglando lo de los
lo de los dioses y yo me dedique a la construcción a tope. Yo creo que así nos va más o menos a ir bien. Y nada, chicos, que nos vemos esta noche sobre las 9, 9 y media, 10, ¿vale? Un besito y nos vemos. Adiós, os quiero, adiós.